How are you guys? Hey, Maleni. Nice to see you. You're the most punctual student in this class. Good Good evening, teacher. evening. Nice to see you. Welcome, Amanda. Hello, Janelle. Are you working today? Yes, but You're I'm present in the club. okay. Well, so welcome everyone and thank you for being on time, guys. Nice to see you, Evening. Elena. Nice to see you, Juan. Nice, very good. And also Ana Marlene, are you there? Yeah, ahí está, Marlene Hello. y Ana Marlene. Hello, Vanessa and Gisela. Welcome, guys. So, les dejé tarea a ustedes, guys. Sorry, que tengo varios grupos y se me olvida. Ajá. No. You don't have any homework. Vaya, espérenme. Then voy a poner la presentación. Let me place the presentation. Good evening. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Nice to see you. Nice to see you. Thank you. Thanks. Safe to hear. Yeah, it's a pleasure to see you guys. Thank you very much. And immediately I open this one. Oh, we were doing the simple past, right? Yes or no? Simple past, Yes, okay. teacher. Good, good job. Yes. All right, guys. Entonces, lo que nos quedamos ayer era. Let me just share the screen. Y hoy sí vamos a avanzar lo más posible so we can finish this session today and we will start the session for number two tomorrow. Sí, deberíamos terminar toda la sesión 1 y 2 by tomorrow. Así que lo vamos a hacer un poquito más rápido. We finished this already. Simple Past, también lo vi, les pedí que vieran los videos, ¿verdad? Yes, ahí estaba como cómo formar el pasado, ¿verdad? Ya sea con el simple past del verbo to be o con los otros verbos. No hicimos knowledge check, ¿verdad? Ni este tampoco, ¿ok? No, ¿verdad? Ninguno de estos hicimos. Ok, vamos a hacer un knowledge check, guys. Choose the best response to this question. Did you play soccer in high school? Si están, si pueden ver mi pantalla. Can you see my screen? No, Or teacher. no. Oh, no, We yet. can Sorry, see. sorry, We sorry. can see. Okay. All right. No problem. Sorry, sorry, guys. So, I'm sharing the screen right now. Now do you see? Yes, Yes. teacher. Nice. All Yes. right. So, choose the best response to this question, guys. Did she play soccer in high school? What's the answer? Ayúdenme con la answer, Marlene, Elizabeth. I think that is no, she didn't play soccer in high school. She played Okay. basketball. Very good. Played. Ahí estamos con el simple past. Very nice pronunciation. Aplauso. Miren, eso me gusta, guys. Que no me digan played, ¿verdad? Sino que pronunciamos correctamente esa ED. Very nice. So, she didn't play. ¿Por qué la primera no? Porque el verbo no lo cambiamos. ¿Se acuerdan? Ocupamos el did, así que el verbo se queda en forma simple o forma base. All right. Thank you. Number two. So, the second. When did you graduate from college? Ayúdenme, Amanda, please. Help me out. I graduate from college. En pasado. I did graduate. Tampoco. Vamos a pedirle a Jonel que No. nos ayude. Number two. Excuse me. Repeat, please. Ajá. Hello. Number Yes. two, choose the I can hear you. response in this question. Ajá. Answer When the did question. you graduate from college? Yes, please.
Vaya, Amanda, la respuesta estaba correcta. Lo único que no me pronunció. Ajá, usted me dijo I graduate, o sea que es la primera. Esa. No, ¿verdad? Es el pasado. ¿Cómo se pronuncia, chicos? How do you pronounce it? I graduated. Graduated. Acordémonos que cuando terminan en T o con D los verbos, siempre se agrega esa extra sílaba, ¿ok? Amandita, yes. Graduated, all right? Entonces sería la yes, segunda. Teacher. Good, graduated. Good. Exactly, ¿ok? Por eso la primera, ahí le dije, no, ¿verdad? Sería la segunda. Ok, ahora sí, Rebeca, help us. Bueno, que creo que está muy ocupada. Jocelyn, can you hear us? Yes, teacher, I'm here. Can you answer the number three? I grew up in Houston, Texas. What is the question? Is where did you grow up? Uh-huh, very good. ¿Y por qué no grew up? ¿Por qué no está? Por la forma del verbo. Exacto. Siempre recuerden que el verbo solo se cambia si es una forma positive. All right? Solo affirmative form. Tell me with number four, please, Juan. Okay. I began to study English 2 years ago. That's, when did you begin? When did you begin to study begin. English? Began es el begin, pasado, begin. Juan. Sería este. Begin. Este es. Esta no está bien porque ya el verbo está en pasado y ocupamos el did. Entonces sería ¿cuál? Begin. When did you begin to study English? To study English. Okay. Choose to the best study. Response for number five, Carla Lopez. Did you have a pet when you were a child? Or I think she has sorry, an issue. It's sorry, okay. Teacher, tengo problemas con la conexión. I can tell, yeah, ya me fijé. But yeah, tell me the number five. What do you think the answer is? No, I didn't have a pet. No, I didn't have a pet, pero aquí no hay ninguna de las que usted me dice. La respuesta está perfecta. No, yo no tuve, ¿verdad? Pero aquí tenemos que escoger entre las tres. Which is the best option here? Okay. Yes, I did. Ahí estamos. Excellent. Thank you, guys. Aquí están las respuestas de the 1.2 session. Yo les pedí que vieran los videos, así que eso ya se los dejé de tarea, ¿verdad? A Claudita me acuerdo que le dejamos una tarea también. ¿Sí? Yes. Did you do the homework? Me hizo la tarea, Claudia. ¿Cuántos verbos se aprendió? Sí, teacher. Mire, eso. He practicado todo el día. Qué lindo. Aplauso para Claudia, guys. It's gave her an applause, all right? Es que mire, Claudita, uno tiene que, cuando algo nos cuesta, uno no hay que decir, no, es que no puedo. Su mente se, como que se piensa eso. Usted se le manda un mensaje a su mente que no va a poder. Entonces usted tiene que pensar más positivo, aunque hay cosas que nos cuestan, pero sí. Lo ideal es ser constante, ¿verdad? Así que qué sí. Bueno que pasó bastante tiempo. Así que vamos, ya le vamos a preguntar los 10 verbos. En un otro momentito, don't worry, okay. Y cualquier cosa le vamos a ayudar a pronunciarlos correctamente. Guys, sí, did you watch the video? ¿Sí vieron el video, guys? Ajá, este sí, ¿verdad? ¿Ya? Yes, teacher. Excellent. Ah, pues entonces vamos con knowledge check. Vamos a ver, which is the correct use? Aquí sí me va a ayudar Claudia, los que no me han apoyado en la primera, me va a ayudar Claudia. En la primera, okay. Which is the correct use? ¿Cómo diría entonces? ¿Cuál es
la opción que más considera usted es la apropiada. What is the most appropriate answer? Bueno, teacher, esta parte no la he practicado todavía, pero voy a intentar. Vamos a ver. Which is the correct use? The correct use. Una pregunta, Claudia. I have a question for you. Sí sabemos que was y were es del verbo ser o estar, ¿verdad? O sea, yo estuve o yo fui. ¿Cuándo ocupamos la forma was? Was. I don't know, teacher. Lo ocupamos solo para los singulares. I, he, she, and it. ¿Ok? Pero para hablar de los we and they, we, you and they, ocupamos were. Así que, ¿cuál sería el correcto? He was born. He were born. Sería he was born in Spain. He was born in Spain. In Spain. Okay. Muy bien. Thank you. Thank you. Ahora sí, vamos con Vanessa. Can you help me with number two? Where is French? We're in France. All right. This one, right? Number two. We're in France, all right? You should say my parents were in France. Estuvieron. Porque estamos hablando de el plural, ¿verdad? Thank you. Xiomara, tell me... Elizabeth, ¿ok? A Violeta ya sabemos que ella es... Ella le decimos Violeta, ¿ok? Xiomara, number three. Number three. I was born in Mexico. Entonces, ¿cómo digo yo nací? I was born. No solo digo I born, ¿verdad? Ocupo el verbo to be también ahí, ¿ok? Para que se fijen que el verbo to be no solo se ocupa como yo estuve, también se ocupa con otras, por ejemplo, be able. ¿Han escuchado el be able, que es ser capaz? ¿Sí? I was able, I wasn't able. No lo pude hacer, teacher. I wasn't able to do it. O lo mismo que decir I couldn't do it, como no lo pude hacer. Así que tiene más usos el verbo to be y por eso les pedí que vieran el video para no estar pues viendo el video si ustedes ya lo vieron anteriormente, ¿ok? El tiempo, guys, es de aprovecharlo y creo que ustedes tienen un poquito de tiempo de ver los videos. Yo sé que algunos no, pero si estamos estudiando es porque vamos a dedicarle, aunque sea unos 5 minutitos, ¿verdad? Los videos no duran más de 5 minutos. Ok. Number four, can you help us, Violeta? Yes. My wife and I were in Mexico. We're in Mexico. Muy bien. ¿Y por qué si digo my wife? Digo where. Because we are talking about we. Exacto. About Estamos us. Hablando de mi esposa y yo, ¿verdad? O sea que eso es un we, es nosotros. Muy bien. High five. Thank you. Number five, the English quiz. Help me, Elena Gabriela. Good evening. Hello. The English quiz, a little difficult. Okay. So the English quiz was a little difficult. Very good, guys. Si se fijan, es bastante simple, ¿verdad? Was o were, ya sabemos cuándo utilizar eso. Y vamos a continuar. Oh, there are so many mosquitoes right now. Están picando mucho. Guys, aquí teníamos entonces lo del verbo to be. Perdón que a veces no reviso el chat. Hello, Anderson Escobar. I cannot hear this. Good evening. Can you hear me? Ahora sí, yo sí lo escucho, Anderson. Es que Anderson es primera vez que está en la clase, right? Y tenemos a nuevo estudiante. No, pero ahora sí nadie nos problem. Escucha. But now you can hear us, right? Ahora sí. Yes, yes. All right. Okay. Nice to meet you.
Nice to meet you. Tell us about yourself, Anderson. A todos les pedimos que nos enciendan la cámara. Si se fija, ustedes, pues prácticamente de los únicos, y Gisela, que no sé qué es lo que le pasa, ¿verdad? Que no tiene la cámara encendida, pero a todos les pedimos las cámaras, guys, ¿ok? Sorry, teacher. I'm eating. All right. Hi, Anderson. Tell us about yourself. Fíjense que todos se han presentado, así que usted también, ¿verdad? Te toca. Tell us about yourself. Where do you live? Okay. How old are you? What do you do? Where do you work? Okay. Good evening, classmate. My name is Anderson. I live in Cuscatlan, Singo City. I am 27 years old. My favorite hobbies are watch TV and play soccer. I practice hiking. I like to improve my English skills. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you, to meet you too, Anderson. I just want to say something. When you're saying my hobbies are, ahí ponemos un ing, all right? Watching, listening TV, hiking. Me dijo that you love hiking as well. Cuando estamos hablando de los hobbies, lo hacemos así, ¿ok? Con ing. Eso es lo único que le puedo decir. Así que nice English. Nice pronunciation. So what we were doing and what we were studying, lo que estuvimos viendo en los días previos era la forma afirmativa y negativa o en pregunta del verbo ser o estar. Y ahí teníamos, ahí teníamos, ¿verdad? ¿Cuándo ocupas, cuándo ocupar? Was o were. Y, ¿qué más? Y si fuera negativo, pues decimos was not, were not. ¿Ok? Si fuera pregunta, lo único que cambiábamos, lo repito, es que el sujeto cambia de orden, nada más. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con los verbos en pasado que no son el verbo to be? Pongámosle mute, please, Anderson. Gracias. Se oye mucho, se oye, ahí está. No le dije que me apague la cámara, que le ponga mute, le dije. All right, ahí está. Solo el mute porque sí se oye que tiene ahí personas que están hablando. Ok, espérenme, guys. Bueno, aquí tenemos la estructura. Y estábamos hablando en afirmación, ¿ok? Siempre estamos hablando del sujeto más el verbo. Lo mismo, I was, you were. O sea, la misma estructura en afirmación. ¿Qué pasaba en negativo? ¿Cuál era la estructura? Dijimos, subject plus auxiliar. Well, auxiliar did not. Auxiliar. ¿Y el verbo de forma? Base, ¿verdad? Justamente como estuvimos contestando los verbos o los the previous exercises. But if we're talking about questions, what's the difference? We need to use did at the beginning. Si fuera WH question, siempre va antes del did. ¿Y qué sigue después del did? What is next? The verb. The subject. Sorry, did plus subject and then the verb, all right? Did, subject, verb, and complement, okay? Y eso es lo que estuvimos viendo el día de ayer. Así que, ¿tienen alguna duda con el simple past, guys? No? Very, very easy, right? Okay, ¿alguien tiene alguna duda, guys, de simple past? Anderson, si usted no está en el grupo de WhatsApp, ayer les mandé unos links de cuándo pronunciar, por ejemplo, los verbos regulares que son los que terminan con ed, ¿verdad? También hay una lista de reproducción que usted tuvo que haber recibido todos esos datos en un correo que se le manda donde se incluye al grupo de WhatsApp. Donde puede ver también los videos previos, porque las clases siempre son subidas, ¿verdad? A YouTube, ¿ok? Para que usted
pues no se pierda nada de la clase, o si hay alguien que no le quedó claro algo, también la puede revisar, ¿verdad? Jocelyn, you have a question. Yes, teacher, thank you. Okay, thank you. Ahora que mencionó lo de la lista de reproducción, no sé si soy la única, pero no me pude unir. Deme un momento, se lo mando ahorita. Gracias, teacher. Sure, sure. Give me a second. Any other question, guys? Any other question? ¿Algo más? ¿Alguna duda? Vaya, ahora vamos a ver con usando WH questions. Así que a cada uno, por favor, quiero que le vaya preguntando. Marlene, ask Amanda, ¿ok? Una WH question ocupando did, ocupando el pasado, ¿ok? ¿Cuáles eran las WH questions? Where, why, who, when, who, no, ya la dije esa. Why, etcétera, 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 ¿ok? Ask a question to Amanda. Marlene, okay. Elizabeth. When did you go to the cinema? Mm-hmm. When did you go to the cinema? I did go. No. Ahí no. ¿Ocupamos el did, guys, para hacer una respuesta afirmativa? Ahí le pregunta no. Where. Ahí que todas cuando dice dónde, cuándo, por qué, quién. Ahí siempre va a ser una respuesta afirmativa. ¿Ok? I went. Ah, muy bien. Otra vez. Where did you go? Le preguntó, ¿verdad, Marlene? Where did you go? Ajá. I went. I went to the cinema. I went to the cinema many months ago. Ago, ay, es un montón ago. También. All right, me yeah, too. I yes. haven't gone to the cinema a long time ago. Okay, nice. Ask a question. Hoy le toca a usted hacer una pregunta a la compañerita. Yo quiero ver a quién le preguntamos. A Ana Marlene, please ask her. Yes. Where did you born? No. No. Did? Ahí no va el did. ¿Cuál era el verbo de nacer, guys? Born. No. Where were you born? Where born sería el verbo to be, ¿verdad? Where were you born? ¿Dónde naciste tú? Pero ahí ocupamos... Ok, se puede. Vamos entonces, repeat the question. Where were you born? Where were you born? Ajá. The answer, Anna Morneni. I born in San Salvador. No. Ay, guys, no encuentro el link para mandárselo. I can say definition. Mm-hmm. How do you say it? Aquí se los mando, chicos, la lista de reproducción, ¿ok? Cópielo porfis, copy it. Ok, dígame, Marlene, again, please repeat. Vaya, copien el link, ahí se los mando. Igual para Anderson, que no había estado en las clases previas, all right? What was the question? Where were you born, right? Where, ¿dónde? Where you born? I born. No, in... el verbo to be, acuérdese. No solo es born. Born es otro, no significa mucho si no le pone be born. Es el verbo to be que tiene que poner. I am born. Yo estoy nacida. No, yo nazco. No, yo nací. I pasado, Marlene. Parlen. Past. I was born. I was born. In San Salvador. Okay, and when were you born? When?
Le vamos a preguntar a Xiomara. Okay. When were you born, Xiomara? Prepárese una pregunta, Marlene. I was born in 14 June. 17th of, ya le voy a dar a decir las fechas, no se preocupe. Entonces digo January, primero decimos el month. January, February, y después el mes, el día, y luego el 1984. No sé cuántos años tiene. I was born in 1984. Lo que Marlene dijo es dónde, ¿verdad? She was born in San Salvador. When? Oh, she was born in... Y ahí digo la fecha, ¿verdad? When y where son cosas diferentes. When were you born, Xiomara? I was born in en el 700 estaba la Revolución Francesa, ¿verdad? Por ahí. Okay. 1979, all right. Don't worry, don't worry. Ya ven, guys, que es cuando uno responde, cuando uno se equivoca y dice, no, así no es verdad. Ya no se le olvide. Uno practica mucho más. Así que traten siempre de participar lo más que pueda. Okay, Ana Marlene, ask the question to Xiomara Elizabeth. Les voy a mostrar nuevamente la pantalla. I'm going to show you the screen again. Con la presentación okay. Para que se recuerden cómo era. ¿Qué se me hizo? Ay, se la cerré. Vaya, let me see. Ahí está. Intermediate, no. Open up. This is the intermediate number one. Vaya, ahí teníamos el verbo to be. Ya saben cómo es. Was, were. Ok. Y si, por ejemplo, estamos hablando del verbo donde naciste, es be born. Ok. I was born. Yo nací. Ok. Y la segunda parte era esta, la estructura del pasado. Aquí tenemos cómo hacer la pregunta, cómo responder en afirmación y en negación también, ¿ok? Así que ahí les dejo la fórmula. ¡Vamos! ¡Come on! ¡Come on, come on, come on, come on! Okay. ¡Be ready, guys! Todos se les va a preguntar y todos quiero que respondan también. ¡Come on! What did you eat yesterday for breakfast? Ok, what did you eat? Puedes preguntar de otra forma también. ¿Alguien sabe? Somebody knows? Aparte de eat, también. Muy buen ejemplo, Ana. Muy bien ejemplo. Muy buena pregunta, right? So, sería, what did you have for lunch? También puede decir have lunch como desayunar, ¿verdad? What did you have for lunch? What did you have for breakfast? Or what did you eat for breakfast? Okay, las dos formas. What is the answer? Xiomara Elizabeth, you answered. Hello, hello. I was breakfast. I was. No, no, no. Escuche con el verbo que le pregunta y qué auxiliar ocupó. Repeat the question, Ana Marlene. What did you eat yesterday for breakfast? Ajá. Did. Ok. Por eso le he puesto ahí la fórmula, ¿verdad? Did. ¿Qué dice ahí usted? Responde con el verbo en pasado, Xiomara. I do it. I did. No ocupo did, sino porque yo no le pregunto what did you do. Ok, o no le digo what did you do for lunch? I did no sé qué, no.
El verbo es, hay que identificar el verbo principal. What did you eat? Eat. Entonces, su respuesta sería, Xiomara. I eat. I. No. What? No. Guys, les pedí que se aprendieran verbos. ¿Cuál es el verbo eat en pasado? What is the past verb eight. In past? Eight. Ya ven por qué, ¿verdad? No es lo mismo que yo como que yo comí. Yo bebo o yo bebí, ¿verdad? Nada que ver. Por eso hay que ocupar los pasados. Ok, Xiomara, what did you eat? I ate. ¿Ah? I ate pupusas. Pupusas, the traditional dish, all right? Yes. Now, ask the question. Quiero que estén preparados para la respuesta y que ya tengan su pregunta hecha, all right? Xiomara, ask a question to Jonel. When did you went to the beach? Went? No, el verbo no, no lo cambio. I when did you go to the beach? Ya ve, mires, ya ve que después de practicar un par de veces uno se acuerda, ¿verdad? Siempre se, miren, guys, yo siempre decía, where did you went? Where did you went? Porque me aprendí el verbo en pasado. Y recordemos que solo en afirmación es que respondemos con el verbo en pasado. De lo contrario, el verbo lo dejamos ahí base, all right? Nice, repeat the question with more intonation and more fluency. When did you go to the beach? Ah, Chanel. Hello. sería... Te lo voy a ir escribiendo, guys, para que no se les olvide cuál es la pregunta, ¿verdad? Where... Ahorita lo que estamos haciendo es nada más poner un question al inicio, un question, un WH question. Where did you go? Así dijo. When, ¿cuándo, verdad? When es que dijo, va. Sí, when did you go? ¿Cuándo fuiste a la playa? Ajá. When did you go to the beach? What? And the answer is ¿cuál es el pasado de go, guys? Ayer lo vimos también. Es que ayer no estuvo poniendo muy pendiente. I went to the beach this Saturday. Oh my God, mire, pues nosotros que tenemos long time ago, ¿verdad, Xiomara? All right, excellent, Janelle. Ask Violeta another question, please, with WH, okay? To the beach. Uh-huh. Beach. I went. Ocupemos otro verbo que no sea ni go, ni do. Ocupemos más verbos. ¿Qué les dije? Que se aprendieran por lo menos unos 10 al día, ¿verdad? Me toca a mí hacer preguntas. Uh-huh. Acuérdense, responde y pregunta, all right? ¿A quién le voy a preguntar, perdón? A Violeta. How did you sleep yesterday, Violeta? Can you repeat it, please? How did you sleep yesterday, Violeta? Hey, qué bonita pregunta. I slept well. Deeply all the night. Excellent. All night long. Toda la noche, right? Where? How did you sleep? ¿Cómo dormiste? Oh, I slept well. Muy bien, el pasado, guys. I slept very well. Okay. Ya les voy a hacer más preguntas para que me las haga en negativo. Okay? Violeta, ask Vanessa. Vanessa, what time did you get up yesterday? Mm-hmm. What time did you get up? Mm-hmm. ¿Cuál es el verbo de get up? El pasado, Vanessa. Got up. Got.
I get up. No, pasado es got. Got. I got. Got up. Got up. I, ¿cómo, cómo? I get up. No. I. ¿Están viendo la presentación, okay, chicos? Ahí estoy escribiendo el verbo. Incluso se los estoy poniendo en E. Ahí ve. Slept. Went. Okay. Pay attention, guys, please. I get up. ¿Cuál es el pasado del verbo get, guys? What is the past tense? Got up. I got se up. Lo puse aquí, miren, aquí está, ¿ve? En mayúscula. Got up. And get up, seven. No go, no get up, sweetie. Get is no get up. Eso es presente. Pasado es got. Get, got. Get, got. All right? I got seven. I got up at 7 a.m. Pregunta, por favor, a Elena Gabriela. Ask her. Where did you go to the exercise? Otro verbo. Where did you go to the exercise? ¿Dónde fuiste al ejercicio? Otro verbo que no sea go. No lo repitamos, guys. Yo les pedí que estudiáramos más verbos, ¿ok? Ok, haga la pregunta, por favor. I'm gonna ask you, Elena, all right? Le voy a dar más ejemplos yo, ok? Why did you stay in class yesterday? ¿Por qué se quedó en la clase? Why did you stay in class yesterday? Because I pasado was... No solamente because, se diría, yo me quedé con el verbo. Lo que importa ahorita es que practiquemos el pasado del verbo, ¿ok? Es un verbo regular, por cierto. Why you stay? Stay is the verb. Es un verbo regular. ¿Cómo lo pronunciaríamos? Stay. Stayed. No. Stayed. I stayed in class because I want to learn English. Nice, porque quiero aprender. Because I want to learn. I want to learn. Cuando tengamos dos verbos, ponemos el tú, right? I want to learn English. Okay, Gabriela, can you ask Ada, please? Okay. Oh, come on, guys. Tienen que tener la pregunta ahí. Mira, se me está durmiendo, Elena. Por favor, necesito que tengan una pregunta ya hecha, chicos. Llevamos 40 minutos mi pregunta casi en la misma era de lo mismo. Where do you study with year 2021? Okay, one more time. Repeat it, please. And where you study in you the year 2021. Corazón, ¿dónde está el cuando se pregunta? Where you study, usted le pregunta, ¿dónde? Ahí no está haciendo pregunta, ahí dice, ¿dónde estudiaste tú? No está preguntando, ¿dónde es que estudiaste? ¿Ok? ¿Qué le faltó, guys? Where you study. No. Did. Guys, recordemos que negación y pregunta ocupamos el auxiliar, ¿ok? Where did you study in the year 2021?
Much better, very good. Where did you? Acuérdese, el did es para preguntar siempre, ¿ok? Thank you. Ada? I studied in the... I studied, what? Did, ¿ok? Acordémonos de exagerar el D al final, right? I studied in UTEC. Ok, en Universidad Tecnológica. Ok, thank you. I also studied there. All right. Pregúnteme, Ada, ¿qué estudiaste en la Tecnológica? Pregúnteme a mí. What did you... Very good. What did you study? En UTEC, I studied archaeology, but I did not graduate. Pero no me gradué. Okay? Hey, Ada, do you have any other question? ¿Tenía alguna preparada? Any questions? What did you do last weekend? Okay, nice. Answer the question, Emperatriz, please. ¿Cómo dijo? No Spanish, Gisela, please. No sé, permítame. ¿Cómo se pregunta cómo dijo? Me extraña, Gisela, que no podamos hacer algo, que no podamos preguntar eso en inglés. Lo más básico del mundo. How did you say? How do you say? Pero, ¿cómo lo dijiste? O, what did you say? Ahí estamos ocupando otra vez el did, ¿verdad? ¿Qué dijiste? What did you say? Could you repeat? ¿Podría repetir? ¿Ok? Pero no hablemos en español de cosas cuando ya sabemos cómo decirlas. ¿Ok? Nosotros no practicamos y eso es lo que nosotros nos enfrasca y nos quedamos bien, bien, bien ahí como que... estancados. Porque uno no practica. ¿Ok? Cuando uno no practica, todo se le olvida. ¿Ok? So, can you repeat the question? What did you do last weekend? Ok, en ese caso, ¿verdad? Si pregunto, did you do, ¿qué hiciste? Ahí no digo I did, por lo menos si no estoy hablando que yo hice ejercicio o I did my homework, I did this, puedo decir cualquier verbo, ¿verdad? I went to the beach, I studied, I worked, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que Gisela ya lo sabe, pero esa es una pregunta bien amplia, ¿ok? No me voy a enfrascar con responder con did, ¿verdad? Sino que, ¿qué hiciste? Pude haber hecho miles de cosas, ¿verdad? Go ahead. I studied for exams. All right. Aye. What's that? I studied. Como que habla de los ojos. I studied. Uh-huh. Very good. Thank you. Ask the question to Juan. Juan, what do you have for dinner? I can hear too very clear. Can you repeat the question, please? I cannot hear or I couldn't. No puedo escuchar ahorita también. Y si no, no pude. I couldn't hear very well. Repeat the question. What did you have for dinner? What did you have? Oh, for dinner. Mm-hmm. For dinner. I had pizza for dinner. You had a pizza. Miren, ahí está el verbo pasado. Had. Thank you, Juan. Ask, creo que Ana Marlene, creo que todavía no le hemos preguntado. Bueno, por la segunda ronda, ¿verdad? Ella ya estuvo. A Christian. Ask Christian. Sorry. We already asked her. Ya le preguntamos. We asked her already. All right. Ask Christian and he's going to answer and give a question to Carla. Prepare. No, Carla ya estuvo, ¿no? ¿Qué se me mueven, guys? Perdón, yo trato de ponerlos ahí en orden. Okay, Christian. Hello,
answer. Come on, what's the question? Ah, oh, sorry. Where did you walk the last weekend? Where did you? Walk. Walk, the last weekend. Okay. Walk. Walk, okay. Walk, walk, walk. Walk. Mm-hmm. Walk, walk. 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 Okay. Walk. Walk. Wait. Walk of... Walk. La L no se pronuncia en estos casos, ¿ok? Acuérdese, como cuando digo talk o walk, la L es muda, ¿all right, Christian? Ok. Es un regular, Christian. I will help you. It's a regular verb. Okay. I don't know what is the past. The past walk. Of the walk. It is walk. Regular. Mire, walk. Si es regular, ya sabe que solo con la R y ya estamos, ¿verdad? Pero yeah. el pasado, how do you pronounce? Guys, ¿se acuerdan que si son letras que solamente hacemos un susurro o un whisper, ocupamos una letra T al final, ¿verdad? Remember that? Okay. So you say walked. I walked at the street only. You walked on the street. All right. Good, Christian. Ask a question to... ¿A quién me falta? A Carlos. We haven't asked Carlos. No, todavía no. Ajá. Okay, Carlos. Did you take a bus? No, con WH question ahora. Hoy vamos con WH questions. Oh, okay. But why did you take the bus? Puede preguntarle. Yeah, okay. Carlos, why did you take a bus on this morning? Because I don't have a car. Oh, very good. I took the bus because I don't have a car. Muy bien. Took. ¿Cuál es el verbo pasado del take? Took, ¿verdad? I took the bus because I don't have a car. Very good. Yay. Very good. Me encanta cuando ustedes sí se recuerdan de los verbos, guys. ¿Ok? Eso es lo que nos da mayor fluidez, ¿verdad? Por último, Carlos, si no me equivoco, si no hay nadie pendiente, Amanda, ya le preguntamos. Sí, ¿verdad? Yes, teacher. ¿A Carlita López también? No, teacher. Ah, pues a Carla, no, perdón, Carlos para Carla, y Carla se prepara para Anderson, y ahí creo que estamos, no sé si a Jocelyn también ya le preguntamos. Bueno, even I think she's not there, así que... No, teacher, sorry, no. Okay, bye. Entonces, Anderson a Jocelyn. Be prepared. Come on. Vamos. Carla, how did you feel yesterday? How did you feel, Carla? Feel. Oh, yesterday. Y esto que ustedes solo están hablando de you. Puede decir your mother, your father, your sister... etcétera, no necesariamente solo con el you, ¿verdad? Acuérdense que no solo es un objeto o un sujeto, puedo cambiarlo también, ¿ok? Feel, ¿cuál es el pasado de feel? Vamos a ver, guys, ¿se recuerda, Carla? Do you remember? Fail. All right, fail. All right, so? I felt very tired because... After work especially, right? All day. I remember you said that it was a very hard day. All right, Carla, good answer. Very good. Then tell me another one. Ask the question to Anderson. Creo que nos queda pendiente, okay? Okay, Anderson, when did you begin to study English? Begin, very good, begin. When did you begin studying English? Después de begin hay ciertos verbos. Year. Okay, sorry. Después de begin se ocupa un ing. When did you begin studying English? Okay, respuesta larga, por favor, Anderson. Yo no solo voy a decir
in Suchitoto. 30 years. No, tengo que hablar del verbo, ¿ok? I started English the last year. El verbo era begin, pero está bien. I started y es lo mismo, ¿verdad? Comenzar o iniciar es okay, lo mismo. I began. All right, remember guys, that is began, all right? Began. Este. Began, all right? Began. Yo comencé. Muy bien, Anderson. Qué bueno que ya se puede esos verbos también. O started, ¿verdad? Como con la ED. Finally, you ask Jocelyn, ¿ok? Ok, Jocelyn, when was the last time you played soccer? When was the last time you played soccer? ¿Qué está preguntando ahí? Was, ok, ahí no ocupo did. Ok, vamos a ver cómo se defiende Jocelyn con esa pregunta, ok. Se salió un poquito de la estructura que estábamos viendo, ¿verdad? No, Jocelyn creo que no está ahí. ¿Cómo lo responderíamos, guys? Ah, ok, Jocelyn, ok. Es que Jocelyn no le sirve la cámara. Anderson, y usted no entiendo por qué no enciende la cámara. Todos la tenemos encendida. I have a little problem, teacher. Okay. For the signal. Oh, the signal is not good. Entiendo que a veces la señal es muy mala y a veces pues nos afecta encender la cámara, ¿verdad? Pero a Jocelyn sí de verdad, it doesn't work at all. Tell us, Jocelyn, what is your answer? ¿Cómo respondería? Vamos a ver. I played last year soccer. Okay. O podría decir, the last time I played, la última vez que jugué, I played. Okay. When was the last time? O se puede decir, the last time I played soccer was last year. Okay. Muy bien. A Claudia no le hemos preguntado, Jocelyn. Ahí terminamos. Okay. Okay, teacher. When did you get paid your salary? Mami, quiero la voz. Please. Repeat. Uh-huh. When did you? When did you get paid? When did you get paid? Get paid significa cuando recibió su pago, cuando le pagaron. Aquí, se lo voy a escribir aquí, guys. Get paid. When did you get paid? Entonces el pasado sería, ayúdeme, quiero ver si está aquí. Vanessa, ¿cuál era el pasado de get? Yes. Got. This. Es God. Muy bien. Thank you, Gisela. Thank you. A Vanessa le pregunté porque a ella es que le tocaba ese verbo y no me lo contestó, ¿verdad? Así que, ¿cuál es el verbo? Vanessa, le vamos a dejar 10 verbos para el día de mañana en pasado, ¿ok? ¿Sí? Claudia, ahorita vas a decirnos los 10 verbos que ella se aprendió. Para Vanessa, mañana son 10 verbos también. ¿Estamos ya, Vanessa? ¿Me escuchó? Did you hear what I said? Yes. Did you hear? ¿Cómo me responderían, guys? Did you hear? Yes, I heard you. Acuérdense de los pasados, chicos, ¿ok? Heard, ¿ok? Yes, I heard. All right, heard. Vamos entonces. ¿Cuál sería su respuesta, Claudia? Me está preguntando cuándo recibí mi pago, dice. Ajá, when did you get paid? Entonces, tengo que decir, I did. No. No va. ¿Cuál es el verbo, guys? Porque sería now. Get paid. Get today. Puede decir today, vea. Lo recibí ahora. Yes. Today, get paid. I. This day. Ok, otra vez. Repeat the answer. Full answer. Get by. I got. Dijimos que el pasado es got.
Okay, got. Get. En pregunta, en respuesta diríamos, I got paid today. Okay, I vamos, excelente. Pregúntanos algo, por favor, Claudia, y ahí le vamos a ver quién les quiere responder. Okay. Okay. Algo sencillo. Something, yeah, something simple. Sería, what did you in the morning? What did you, ¿cuál es el verbo? Él sería morning, el verbo no lo puse. I don't know. Solo morning puse, pero no puse un verbo. What did you eat? What did you have? What did you el do? El do, ¿verdad? What did you do? ¿Qué hiciste? Mire, Gabriela nos quiere responder. Yo la veo a ella bien emocionada. Díganos, Gabriela. Only I want to say do. What did you do? Ajá, muy bien. Como el ejemplo, Claudia. ¿Verdad? So, what did you do in the morning, Elena? Well, I did. ¿Qué les dije, guys? El do es muy general, así que puedo decir cualquier actividad que realicé. Ajá. I did homework with my son. You did the homework with your son. Muy bien, miren el did ahí, ¿verdad? O podría decir, I went to my job, I had breakfast, I woke up early, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, Claudia, ¿cuáles son los verbos que usted nos aprendió? Dígame, Marlene, sorry, can you repeat? No. I did everything in my house, for example. Ajá, for example, puede decir, yo lavé, I did the laundry, I did the dishes, okay? I cleaned. I washed the dishes. Yeah, ¿verdad? Okay. O puede decir, I did all the housework, hice todo el oficio, right? Lo más pesado, ¿verdad, Marlene? It's like the heaviest thing, all right? The heaviest job is to be a housewife, okay? A housewife. Claudia, nos queda dos minutitos para escuchar cuáles son los verbos que usted ha aprendido. Muy bien, teacher. Me aprendí los primeros 10, porque son de 100. Me han costado, le diré, porque no se me quedan, pero ahí voy despacio. Ok, pero usted diga, yo puedo. Siempre piense así más positivo, ¿ok? Sí. Sí, yo creo que quizás cantando me lo voy a aprender. Lo que voy a hacer también es mandarles un par de videitos, ¿verdad? En donde ustedes se pueden aprender los verbos, ¿ok? Este video estuvo muy interesante porque ahí le decía cómo pronunciarlo, pero a veces se nos... Les mandé uno de cómo pronunciar la ED, ¿verdad? Muy bien, qué bueno que lo vieron. Exacto, excelente. Los primeros fueron arise. Arise. ¿Y cuál era el pasado? Arose, muy bien. Arose. A reason, aplauso. Mira, entonces no se aprendió 10, se aprendió 30, Claudia. Más o menos. Very good. Tell us another one. Así quiero que se los aprenda Vanessa, ¿ok? Por lo menos pasa siempre en presente y en pasado, ¿ok? Tell us, Claudia. The number two. El siguiente sería awoken. Eso es levantarse. Muy bien. Awoken dice el siguiente. Awake, awoken. Yay, very good. Okay, number three. El siguiente sería be. El pasado y been el participio. Sí. Muy bien. Sí. Very good. O sea, el pasado entonces sería. En lugar, el be significa ser o estar. Entonces dice, I was, you were, ¿verdad? Lo que le preguntamos al inicio, así que pongámoslo en práctica. Tell us another one. Uno más. Sería become. El segundo es que me cuesta, no sé si digo become. Became. Y el siguiente que dice become otra vez. Ahí no cambia, ¿verdad? El presente y el participio es igual. Muy bien. Cambia, became sería. Solo el pasado, became. El siguiente sería begin. Uh-huh. Begun y begun. Begun. La pronunciación es began, begun. Began. Another one. El siguiente. Aprendan, chicos, miren, son nuevos verbos. Alguien no sabía cómo decir began, ¿verdad? Ajá. El siguiente sería break.
Broke y broken. Yeah. Miren, muy bien. Another one. Un high five para Claudia, ¿verdad, chicos? Yo sé que siempre tenemos dificultades, ¿verdad? Pero cuando nosotros le ponemos esmero, créanme que eso pues se siente muy satisfactorio, ¿verdad? Yes. Vamos, Claudia, ¿qué más? El siguiente sería, no sé si es bet o bit. Bit, que lo pronuncia si tres es, veces. Si es, ah, pues el bet de apostar. Es, bet. Es apostar, sí, apostar. Ajá, porque el beat lleva a ese, es beat, B-E-A-T. Pero ese es bet, es apostar. Es lo mismo. Ese no cambia, si se fijan, ese sí no cambió. Muy bien. Sí, el siguiente es bite. Bidet, es bite, beat y bitter. Bite. Bite, beat. Y bitten, sí. All right, de morder, ¿verdad? Bite, bitten, all right. Excellent. ¿Cuál es el pasado de bite, guys? Espérenme. Vamos a preguntarle a los demás, Claudia, que pusieron atención. What is the past of bite? Me mordí, dice, me mordió un perro. ¿Cómo? Bitten. No. Bitten sería el participio, mordido, pero bit sería el pasado. Bit, all right. Good job. Vaya, Claudita, yo sé que ya se los aprendió, así que un aplauso nuevamente para usted. Gracias. Vanessa tiene tarea para mañana, ¿verdad? Y bueno, Marlene, espero que descanse mucho ahí con su bebecita. Un besito a la princesa. Thank you. Good night. She's so pretty. Hello, baby. Hi. Have a good evening, everyone, guys. Remember, practice the verb in past. Si quieren que les mande más videos, ¿verdad? Que sean tal vez facilitos para que ustedes se los aprendan. Yo con gusto les mando para que se aprendan esos verbos, ¿ok? ¿Les parece? Yes, teacher. ¿Alguna otra pregunta before leaving, guys? Antes de que terminemos, ¿alguna duda más? No questions. Thank you. No questions? Okay. Vaya. Yes, I have one. Sorry. Ah, okay, Violeta. Me encanta que Violeta siempre nos pregunta. Dígame, Violeta. Y son muy buenas preguntas. She has very good questions. We have to resolve all the exercise and the material. Sí, fíjese que ahora nos quiero ver a dónde estábamos. ¿Cuál fue el último ejercicio que hicimos, chicos? Ya les dije el verbo pasado, ya lo vimos. Este lo vamos a hacer mañana rapidito. Si se fijan, es bien, bien fácil. ¿Ok? Así que mañana vamos a terminar. Si ustedes quieren adelantar, perfecto. Si tienen dudas, yo considero que estos ejercicios están bien fáciles. Si quieren adelantar, perfecto. Y si no, mañana sí terminamos la sección 1 y 2. ¿Ok? Para que ustedes el viernes ya tengan completo todo. ¿Ok? ¿Ok, guys? Ahora sí, entonces, have a good evening. Good evening. Thank you guys for your attendance. Gracias por su asistencia, guys. Good evening. Take care and good night porque ya se van a dormir. Okay. Muy bien, Cristian. Gracias por responder, ¿verdad? Gracias por responder en los chats también. Bye bye, guys. Take care.